El martes 29 de enero, poco después de las 6 de la tarde, empezó a levantarse una ignominiosa columna de humo por el rumbo de la colonia Santa Teresa. Se ubicaba más o menos cerca de la unidad deportiva de ese lugar. No tardó en reportarse en la estación de bomberos un enorme incendio en el cerro que está cerca de la unidad deportiva de Santa Teresa. Se estaba quemando el pasto y ardían huizaches, baraduces, garruños y varios mezquites que daban vida al cerro. El temor creció entre los vecinos porque las llamas amenazaban con llegar a la cancha de pasto sintético, el cual es fácilmente inflamable, y era probable que se prendiera causando un desastre. Por esta razón, los vecinos del lugar rápidamente dieron la voz de alarma, llamando a los bomberos y demás cuerpos de auxilio. Los bomberos llegaron con equipo y personal a cumplir con su tarea, pero afortunadamente el incendio ya se había controlado y no pasó a mayores, solamente el desastre medioambiental donde quedó el cerro totalmente quemado.